A la conclusión de la carrera vamos a recoger de la nueva edición de la carrera de la fibrosis quística algunas impresiones de miembros del Club Deporteando Utrera. Tenemos a Agustín Ramos, una institución en el atletismo en Utrera que ha cubierto el recorrido una vez más y son ya más de 1000, ¿no? Más de 1000 carreras, hombre, son tantos. Si contamos los entrenamientos, más de 1000, sí, muchos más, muchos más. Bueno, ¿cómo ha sido la etapa de hoy, la prueba de hoy? No, está bien, se presentaba que iba a ser muchísimo calor, pero se ha presentado un día fresquito al principio, el nublado, un poquito de bochorno, pero al principio va a estar muy bien la carrera. Bueno, y récord de participación utrerana y también del Club Deporteando. Pues la verdad que sí, que hemos alcanzado más de 400 en mayores y unos 100 en niños. Y bueno, con respecto a lo que es al Club Deporteando, teníamos 43 inscritos, no sé cuánto hemos participado, pero sí, vamos creciendo y cada vez tenemos participación. Bueno, Teresa, la fémina también eterna, ¿no? Que son ya muchas carreras, ¿no? ¿Cómo ha visto esta edición? Pues la verdad, muy bien. Esperábamos más calor, pero mira, al final ha estado más fresquito. Y aunque ha hecho calor, pero no esperábamos más calorcilla, pero bien, muy contenta. Con esta calor y en esta fecha, ¿un éxito la participación? Pues sí, la verdad que sí. Sobre todo que, como comentó Juan Garrido, que este año ha habido muchos locales y la verdad que nos ha encantado que los locales se animen, que lo veamos corriendo, que se note Utrera por las carreras. Bueno, Teresa, tú que has entrado muchos años de las primeras, ahora cuesta cada vez más entrar entre las primeras. Ya cada vez voy más para vieja, como digo bueno, yo. Para vieja vamos todos. Pero bueno, a ver, todos vamos para mayores, pero bueno, también tenemos en Deporteando que estamos incorporando, como por ejemplo Ana. Muchas gracias. Ana, que también seguro que ha cogido premio hoy. ¿No? Aunque yo creo que hoy vamos a subir a podio, bueno, vamos a subir a podio más de uno. Bueno, Ana, cuéntanos, ¿por qué te has metido tú en el mundo de la atletismo? No, a mí me gusta mucho el deporte. 25 regalos. La carrera es muy bonita, ¿eh? Y disfruto mucho corriendo. Si esto es lo importante, que disfrutemos. Bueno, ha estado ahí arriba, ¿no? Pero no has podido ser más arriba todavía. Atentos, bueno, con vuestros dorsales, por favor. Regalo con los niños. Vamos con los niños, Álvaro, cuando tú puedas, ¿vale? Sacamos clases. ¿En qué lugar ha quedado Ana? No sé, todavía no se sabe. No se saben los resultados, pero bueno, pero seguro que está ahí en el podio. Seguro que está en el podio. Yo le digo que es la élite de nuestro club. Bueno, los atletas de mediana edad, no este de mediana edad, ni de los jóvenes ni de los mayores, ¿no? Bueno, ¿cómo ha visto? Es una prueba bastante bonita, el primer tramo para mí ha sido muy rápido, el centro del pueblo muy bonito y es donde más se puede decir que ha costado un poquito por las cuestas y demás, pero después todo el recorrido muy bonito y rápido. Muy bien. Bueno, satisfecho con tu resultado y por equipo. Sí, muy satisfecho y poquito a poco iremos progresando, que llevamos poco tiempo en este mundo. Bueno, Agustín, un buen resultado por equipos también para Deporteando, ¿no? Sí, la verdad es que creo que es la primera vez que el club participa en plan masivo en una carrera. Bueno, ahora lo veremos en la entrega de premios y veremos si cogemos el premio al club con mayor participación, que creo que sí, que seremos. Eso lo decía, que cada vez más numeroso y creciendo mucho, Deporteando. Creciendo mucho, y además es que somos un club que, bueno, que vienen de muchos, que se han incorporado de muchos deportes, por ejemplo Juan Chicón viene del ciclismo, tenemos otros que bueno, que no, que hacen duatlón, entonces, no sé, que somos un club, bueno, de multideporte, ¿no? Como diría yo. Y pasamos al siguiente. Hay por muchos sitios, ¿no? El pasado fin de semana estaba por Rota y vi una carrera y allí había gente de Deporteando. Sí, te encontraste allí tres Deporteando. En la noche de San Juan. Nos conoce en toda la provincia Nos conoce por todos lados. El distintivo de la camiseta es inconfundible. Es que estos colores ya. Y vienen ahí los pesados de Utrera. Los de Utrera. A pesar del poco tiempo, tienen ya solera. Sí, bueno, llevamos dos años y poco. La verdad que sí. Seguimos creciendo. ¿Cuál es el próximo objetivo? El próximo objetivo, pues ahora en el verano puede que tengamos algunas pausas, porque es normal, ¿no? Hace mucha calor. Pero ya para primero de octubre estamos ahí a ver si animamos al personal a hacer la carrera al trail de la Cueva del Gato, a ver si animamos, y después a ver si tenemos lo que es la media maratón de Utrera.
Teresa, que se atreve con muchas maratones y todo eso, que digo, pues yo lo mío las maratones. Empecé con la primera y ya no he terminado. Que todos los años me gusta hacer una maratón. Este año también he hecho los 101 de Ronda, muy súper contenta de haber terminado, porque ha sido una edición muy calurosa y ha habido mucho que muchas bajas y eso, y la verdad que súper contenta de haber hecho 101 y para el año que viene estoy pensando volverla a hacer. 101, ¿no? La próxima maratón, la de Sevilla. Sí, yo la de Sevilla. Bueno, tenemos, se me ha olvidado, sí, la próxima prueba que tenemos es la luna de agosto. Claro, ¿verdad? Ay, que se nos ha olvidado, no vaya que bueno, será a mediados de agosto, creo que será el día 14 por la noche. Y bueno, ahí en el club tiene mucha participación y aparte de participación también de organización, ¿no? Así que ya nos veremos para mediados de agosto. Cada vez tiene la luna de agosto más participación, ¿no? Más nivel. Bueno, es una prueba que se hace y no es competitiva. La prueba es para pasar un buen rato, fresquito. Y nada, es un paseíto, nada más. Disfrutar del deporte. Sí, nada más. No. Pues nada. Muchas gracias y a recoger los trofeos. Muchas gracias a vosotros. Venga. Y vamos a seguir con más impresiones de atleta de Utrera, en este caso, el vencedor del Club Utrerano de Atletismo, Juan José Alfaro Junior, que ha sido una victoria inmensa. Y no sé si es la primera vez que vence un utrerano en la carrera de la fibrosis quística, Juan José. Efectivamente, buenos días. Un gran orgullo ser el primer utrerano que es capaz de ganar en la carrera de la fibrosis quística. ¿Cómo ha sido la prueba? Pues la prueba la he planteado viendo los rivales que había, he decidido salir fuerte, poner mi ritmo y a partir del kilómetro 4 he mantenido la distancia con el resto de corredores cuando han empezado las cuestas y nada, al final sobre un minuto le he sacado el segundo, imponiendo un poco las capacidades que vengo acumulando a lo largo de la temporada y logrando ganar con relativa tranquilidad. ¿Confiaba en la victoria? ¿Una de la prueba? Tenía ganas de ganar y he planteado la carrera para ganar. He tratado de sacarle distancia a los perseguidores y después trata de mantenerla, sí, para tener los menos problemas posibles en la parte final del recorrido. Bueno, ¿cómo está siendo esta temporada para Juan José Alfaro, que es polifacético? ¿Algunas veces participa en triatlón esta temporada? ¿Qué tal ha ido la cosa? Pues mira, ahora mismo estoy completamente centrado al triatlón, lo tuve ahí como una cosa un poco pasajera, complementaria a mi deporte, y ahora mismo estoy completamente centrado en lo que viene siendo las pruebas de pista. He mejorado marca tanto en 800 como en 1500, como en 5000 y en 10.000. Pues en 10.000, que es lo que más puede sonar a la gente, estoy por debajo de los 32 minutos, 31 minutos 59 en 10.000, 15-17 he hecho en 5.000, que me coloca cuarto del ranking en el Campeonato Andalucía, y es lo que voy a hacer en el Campeonato Andalucía para intentar ganarlo dentro de dos semanas, el 13 de julio en Nerja. Trataré de ganar. El otro día estuve en Cáceres, conseguí lograr en 3.58... conseguí lograr hacer en 3.58 el 1500, que es una prueba que me coloca ahí un pasito más cerca de, digamos, los atletas de élite. Y bueno, estamos mejorando bastante y la idea es seguir en esta línea y seguir creciendo como deportistas y acercándonos cada vez más. Bueno, Juan José, es bonito ver una prueba como esta con tantos participantes de Utrera y de tantos clubes. Sí, la verdad que es una prueba que este año ha tenido una gran acogida. Se han agotado las 400 inscripciones y las 200 inscripciones en categorías menores. Y la verdad que es una prueba que desde pequeño tenía ganas de ganar en Utrera. La media maratón, digamos, que me cogen una mala fecha, se me ha resistido estos dos últimos años. Solamente he sido capaz de quedar sexto, pero esta es una prueba que tenía ganas. Ya en junior, desde que era junior, he quedado varias veces cuarto, he quedado quinto, me moví entre los primeros, pero este año sabía que podía ganar. Y desde el principio de temporada, desde que empecé a entrenar en febrero, tenía ganas de ganarle y es un objetivo que tenía marcado en el calendario en rojo. Y al final, pues bueno, a pesar del aplazamiento que hubo, he conseguido llegar en un buen estado de forma y alzarme con la victoria en el circuito. Bueno, el calor tampoco ha sido tan fiero como parecía. No, la verdad que estos dos últimos días sí elevaron mucho las temperaturas, pero hoy amaneció un día bastante nublado y fresco. Para la época en la que estamos y la ola de calor que está pegando en todo el territorio nacional, la verdad que es un día bastante bueno para la práctica del atletismo.
Pues muchas gracias y que tenga suerte en esos objetivos, en ese campeonato de Andalucía. Muchas gracias a ustedes, intentaremos hacerlo lo mejor posible y dejar en el campeonato de Andalucía el nombre de Utrera y del Club Utrera de Atletismo lo más alto posible. Recogemos ahora las impresiones de Lucía Pérez, que es la vencedora femenina absoluta en esta nueva edición de la carrera de la fibrosis quística de Utrera. Lucía, que viene de Mairena y que ha conseguido la victoria. Cuéntanos un poco, Lucía, qué impresiones tienes de esta prueba y cómo ha sido tu victoria. A mí me ha gustado mucho, la verdad que la carrera me ha gustado mucho, ya lo estaba contando antes. No que haya ido muy fácil, he ido cansado porque la carrera es dura, baja, y tú dices, en algún momento tengo que subir y tanta bajada va a ser una subida gorda y voy a morir. Y además hay muchos adoquines, los adoquines siempre son más duros porque te hacen, o sea, musculillos así que no usas nunca. Y pero aparte, bueno, las carreras duras siempre gustan y además, aparte de eso, ya lo estaba diciendo, me parece una carrera bonita. O sea, que pasas por sitios del pueblo que son bonitos, cosa que hace que aunque vayas cansada, siempre, claro, vamos a ver, desconectas un poco del cansancio y ves otras cosas. Y a mí me ha gustado mucho el recorrido, ver las iglesias, las fachadas. Yo también soy, ya lo he contado, soy historiadora de arte y me gusta ver esas cosas y disfruto corriendo en un sitio donde hay cosas históricas y cosas bonitas, con patrimonio, que tiene un patrimonio tan bonito de ver y que puedes correr viéndolo y disfrutando. Bueno, ¿dónde ha estado la clave de tu victoria? Bueno, la clave realmente yo he intentado correr y venía cansadilla, he estado esta semana así un poco chunguilla y digo, bueno, cansada, vas a ir, estés bien o estés mal, cansada vas a ir cansada, porque tú no vas a correr una carrera nunca descansada. Y bueno, voy a intentar por lo menos ir lo más cómodo posible y nada, y al final pues a ver si se puede apretar un poquito. Y realmente ya te digo, he intentado un poco ir despejada de cabeza y darle para adelante. Y lo bueno que tenemos las mujeres, que siempre tenemos hombres alrededor que siempre te ayudan un poco a dar un poquito más. Entonces yo intento no pensar en kilómetros, no pensar en nada, intentar seguir lo más que pueda los que tengo delante y nada, hasta el final, que la cuestecita final tiene tela. Todo eso que hemos bajado al final se ha notado, pero bueno. Ha ido en cabeza femenina desde el principio. Sí, y además, todo hay que decirlo, la que ha venido en bici conmigo, ay, me ha dicho su nombre, Ana, no me acuerdo, me siento mala persona, bueno, la que ha venido en bici conmigo, que venía a acompañar, la que iba a acompañar a la primera mujer, la verdad me ha animado mucho todo el camino, me ha servido también de ayuda a poder aguantar bien la carrera. Y eso, bueno, todo el rato arriba. De cabeza. ¿Qué te ha parecido la organización? Una organización muy buena, porque vas a carrera que muchas veces los recorridos, y este además que es un recorrido muy de centro de pueblo, que ahí tienes mucho de callejear, necesitas gente en todos los sitios que te indique, y vas a carrera que es que te pierdes en cada esquina, y aquí muy bien señalizado, te decían los kilómetros. Me ha parecido una organización, la verdad que es muy buena. Vamos, se nota quién los organiza, ¿no? ¿La primera vez que venía? No, Utrera ha venido desde chiquitita, vamos, desde infantil, o sea, que tendría 12 años, ya venía a competir a la pista a los provinciales a hacer salto de altura. O sea, que es que he venido a correr los cross, no pude venir cuando se hizo el andaluz porque estuve con un dedillo del pie roto, pero que he venido también cuando la de la fibrosis también se hacía de la pista y hacían 1500 y venía a correrlo, o sea, que he venido a correr la milla. No he venido tantas veces como quisiera, pero sí he venido a muchas pruebas diferentes. Bueno, pues muchas gracias y que tenga nuevo éxito en próximos eventos que participe, que seguro que tiene ya una programación amplia prevista. Bueno, ahora mismo con todo esto que me pasa, ya digo, del pie y todo eso, estoy retomando y con él me voy a descansar en agosto y espero que con ese descanso, lo poquito que podía hacer ahora, lo asimile y pueda hacer una temporada buena de invierno, que es lo que pretendo después de todo este tiempo un poco, no por un poco, claro, no, en el dique seco no, sin poder entrenar por circunstancias que a nadie nos gusta, ¿no? Por las lesiones además accidentadas, no lesiones de entrenar, pero bueno. Venga, pues muchas gracias y que tenga suerte. Venga, gracias a vosotros. Más impresiones de atletas uteranos en esta nueva edición de la carrera de la fibrosis quística. Estamos ahora con Juan José Coronilla, popularmente conocido en el mundo deportivo y también en el artístico, porque es un artista
también en la canción Guaje. Cuéntanos, ¿cómo has visto la prueba, esta nueva edición, que ya has participado en muchas? Pues la verdad que ha sido una carrera durilla, mucho recoveco, pero bien, ahora estamos bajitos de forma porque llevamos un par de meses ya que hemos aflojado, pero en esta carrera queríamos estar, porque hay que ser solidario, ¿no? Y colaborar con la causa, y más así en este trabajo que hace Juan, ¿no? Juan Garrido, que es un tío que lucha por esta causa, y tenemos que apoyarlo, ¿no? Y en Utrera hay 60.000 habitantes y en vez de 400 corredores tenía que haber 8.000, porque tenemos que apoyarnos. Después nos quejamos, no hay nada, pero tú has ido, no has ido, pues entonces no nos quejemos, tenemos que apoyar, y sobre todo estas causas, todo lo que sea solidario, tenemos que estar ahí y apoyarnos. Bueno, particularmente a ti te ha salido bien, ¿no? Has obtenido un galardón, ¿no? Uno de los primeros premios en tu categoría. Bueno, he quedado tercero de mi categoría, pero vamos, tampoco es... Me hubiera gustado estar más adelante, ¿no? No he estado al 100%, pero bueno, estamos ahí, estamos en la pomada, como se suele decir. Bueno, ¿cómo has visto esta edición en general, la organización, el recorrido? Pues el recorrido, ya lo he dicho, un poquillo duro, pero bonito. Duro pero bonito, y la organización, pues, como siempre, de 10, la chapó, vamos, chapó. La gente de Utrera animándote, ¿no? Aplaudiendo, bien, yo chapó, no se le puede pedir más. Bueno, ¿próximo objetivo que tienes tras esta prueba? Pues estoy corriendo las populares de Sevilla, porque ya llevaba tiempo que no competía, y estoy ahí entre los tres primeros puestos. Y ya me queda la de octubre, ya en octubre la última carrera. Ahora nos vamos a tomar las cositas un poquito más tranquilitos, porque como estamos como tú sabes, con el tema de la música y estamos a tope ahora, ¿no? Pues ahora paramos un poquito con el atletismo, y para octubre queremos... Deja de momento las zapatillas por los escenarios, ¿no? Pues la verdad que sí, hombre, las zapatillas seguiremos entrenando un poquito para mantenernos, pero en octubre queremos darlo todo con la última carrera, a ver cómo quedamos. Venga, pues muchas gracias y que tenga suerte en esos objetivos. Nada, a ti. Y vamos a cerrar este reportaje con la entrevista al nuevo delegado de deportes, Daniel Liria, que ha estado presente haciendo su debut, quizá en su primer acto como, bueno, ya ha participado en alguno más, pero así competición de este tipo sí que ha sido su debut, una carrera de atletismo. Y bueno, cuéntanos, Dani, ¿qué impresiones tienes de este evento? Pues la impresión de este evento es casi como todos los eventos deportivos de Utrera, máxima participación, máxima colaboración por parte de los clubes, y la verdad es que es un placer saber que el estado deportivo de nuestra ciudad está más vivo que nunca, que hay aceptación y hay recibimiento por parte de tanto clubes utreranos como clubes de alrededor de la provincia, y la verdad es que muy buenas sensaciones. Es un placer poder estar aquí acompañando a los chicos de la que hoy han corrido la carrera por la fibrosis quística. Un buen debut, porque ha sido récord de participación de deportistas utreranos, y además victoria de un utrerano. Con mejor pie no has podido comenzar como delegado de deporte. Sí, la verdad es que antes lo estábamos comentando, que sea en la 17ª edición cuando el primer utrerano gana la carrera de la fibrosis, que en este caso ha sido Alfaro, y la verdad es que ha estado muy bien. Se nota que también está en su mejor época, que está teniendo buenos resultados, y sobre todo eso, como has comentado, que hay mayor participación de utreranos, y por ende, que si hay más participación de utreranos este año, sí o sí tenía que ganar alguno de ellos. Bueno, ¿cómo ha sido tu llegada a la delegación de deporte y qué objetivos tienes a partir de ahora? Bueno, pues la llegada a la delegación, desde hace un par de semanas, cuando ya me notificaron que iba a estar al frente de la delegación de deporte, fue ponerme manos a la obra, contactar con todos los técnicos, con todo el personal y el grupo humano que confluye dentro de la delegación de deporte. Prácticamente es un placer poder estar trabajando con todos ellos, porque la estructura de la delegación está muy bien. Ya a partir de esta semana, que es cuando se firma oficialmente el decreto de competencia, tomaremos más partidas y más contacto con los clubes. De esa forma continuar con el trabajo que se ha estado realizando durante todo este tiempo. Así que poco a poco, pero con buen pie.
Bueno, va a haber muchos cambios, va a haber continuidad, va a haber proyectos novedosos. ¿Qué puede adelantar? Yo opino os comento lo mismo que le digo a todo el mundo, que en estos 4 años se ha estado realizando buenas labores, grandes labores, ha habido cambios, modificaciones y siempre ha sido en pro del fomento del deporte en todas sus variantes. Me imagino que no sería descabellado continuar con alguna senda de las buenas acciones que se han estado haciendo durante estos 4 años, pero aún así eso no quiere decir que seamos estáticos y que solamente realicemos las mismas actividades y que se han estado haciendo estos 4 años. Hay que innovar, hay que saber escuchar a los clubes, que ellos son también los que normalmente proponen nuevas actividades, y sí, habrá continuación del buen trabajo y en estos 4 años un plus más para traer más cosas para nuestra ciudad. ¿Cómo ves la situación del deporte? Tú que eres un especialista en deporte, ¿no? ¿Cómo ves la situación del deporte hoy día? Pues la verdad, yo como aficionado al deporte, profesional de deporte por estudio y por profesión, la verdad es que veo el deporte en Utrera mejor que nunca. Me parece que cuando más clubes tenemos inscritos dentro del registro, cuantas más licencias federativas, más variedad de clubes, el fomento del deporte femenino, deporte de inclusión, deportes para la familia, ha cambiado el concepto de deporte. No solamente tenemos deporte de ocio, sino tenemos deporte de competición, de entrenamiento, deporte para la salud, para la familia. Ahora mismo yo creo que el deporte en Utrera es en su mejor momento, pero es el mejor momento para seguir explotándolo y sacar muchísimas más cosas para todos los utreranos. Pues muchas gracias y que tengas suerte al frente de la delegación de deportes. Seguro que se van a consolidar esos proyectos y se van a impulsar algunos nuevos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente.